Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Train Hinel Dul y el día de hoy estamos en el capítulo final de Fire Emblem Sacred Stone. Claro, la historia del príncipe Frame. La de Erika la voy a hacer cuando termine la del príncipe Frame. En este último capítulo se titula La Piedra Sagrada. Y es más o menos después del capítulo 22, que como recordarán la última vez que hice este capítulo, que seguro vieron, sufrí bastante porque el capítulo no es de por sí nada sencillo. Piedra Sagrada. Once años y medio, mejor, para ser preciso. No me mires con esa cara. Pero es que, aunque nos volvamos a ver nosotros tres, tú y yo y Erika, sí, yo conozco, pero ojalá que hiciera. Ahora que nuestros reinos no estuvieran divididos por una nación, probablemente nosotros nunca nos hubiéramos encontrado. Y quizás, tal vez en un futuro, no hubiéramos sido amigos. ¿A qué viene eso? Eso. Los reyes también son humanos y los emperadores. Deberes. No quiere decir que no seamos tan amigos. Yo lo supongo, tú tienes razón. Bueno, es que me falta un poco el corazón. El hecho de que cuando un rey o un emperador termina tomando muy a la ligera lo que realmente piensa que hará, puede que las mismas personas estén de acuerdo. Ahora René y los granos. Está obligado a... No seas ridículo, esto no va a pasar. Pero oye, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros seremos amigos por siempre y nada de esto va a cambiar. De acuerdo, Efraín. Espero que nos veamos a ver. En la actualidad, Erika y el príncipe. ¡Leon! Así que finalmente viniste, Efraín. Me alegro. ¡Leon! ¿Esto es por mi culpa? Yo soy responsable de que tú hayas cambiado. ¿Fue porque no nos vimos en 2 años? ¿Acaso tú me odias de todo el tiempo? No, Efraín. Yo nunca haría algo tan deshonesto. A mí me agrada tanto tú como Erika. Sin embargo, a su vez, yo los envidiaba. Epa, porque, a pesar de todo, ustedes nunca creyeron en mí. Y así que yo te voy a responder. Después de todo, yo soy, considero todavía a mis amigos. Dios. Si lo que tú dices es cierto, ¿por qué no me dices la verdad? ¿Por qué? Si siempre somos amigos, ¿por qué? Yo quiero detenerte. Por supuesto que yo conozco. Porque tú eres el friend y después de todo, no habría nada menos con un amigo. Sin embargo, ven, Frey, trata de detenerme. Porque yo te derrotaré a ti y salvaré a las personas de los grados. Nadie se pondrá en mi camino. Y así Leon desaparece. Y así iniciamos el último campo de batalla. Para que se den una idea de este campo de batalla, que hay gorgons, hay dragones zombies, que esos son nuevos enemigos. En el anterior mapa había uno, pero ese estaba un poquito más fuerte y Leon anda aquí. El hechizo que posee es Nalfar, es un hechizo de rango S y está en el nivel 18 de Necromante. Y como pueden ver, hay dos cofres. Que obviamente significa que si hay cofres tengo que llevarme cosas. Ladrones. Pero antes de que me vayan a pensar que realmente esto fue un campo de batalla sencilla, no lo fue, porque miren, casi
La gran mayoría de los objetos que tenía se vieron afectados y gran parte de ellos los he gastado, o sea. En el mapa anterior estuve gastando objetos, lo más rápido que podía. Así que en teoría sufrí. Levié, pero sufrí bastante. Me pongo a Colin y a Rinaes. Lute me va a seguir acompañando. Voy a comprar algunos objetos. Un bastón de este. También te voy a comprar un bastón de curación. Lo necesitaré. Y coge el bastón Hammerless, que necesitaré las armas legendarias. Tanto para Erika como para el príncipe Frank. Y claro, la de Lute. Hay que comprar un nuevo bastón ahí. Luego libre magia. No llevo tantos usados aquí. Listo, creo que ya es suficiente. A iniciar el campo de batalla más tedioso de Fire Emblem. Primero voy a empezar restableciendo las armas legendarias. Listo, primera arma legendaria restablecida. Que de hecho se me olvidó comprarle una. Es para Erika. Mentira, voy a utilizar la espada de Korn. Nice. Ponte aquí, Luta, porque vamos a restablecer armas legendarias. Y no quiero entrar en el... Esta cosa se mueve. Mierda. Lo que estoy pensando en estos mismos instantes. Yo pensaba que no se movía.